Había un hijo de su pinche madre que traía mota de allá de Durango, que llamaba Benja. Entonces este hijo de su pinche madre fue y vio la mota y ya no se la pagaron y se quedó ahí en el barrio. Se estaba cochando a todos los jotos del barrio. Está escuchando a todos los jotos del barrio y fui, hice yo una pinche hoyo y dije, pues qué chinga, ¿por qué llega tanto joto aquí, hijo de su pinche madre? ¿Qué está pasando? Y vio, miró, se está escuchando a todos los jotitos de aquí del barrio. Entonces una vez llegó Janet, un joto que le dice la Janet y la Llanera, llegó y tocó. ¿Quién es? Dijo, soy yo, hijo de la chingada, ya supe, ya sé que estás bien vergudo, cabrón, que vives lejos y quiero de eso. Pues sí, sí, qué chingado que. Ya sé, mendigo, cuánto. Pues mira, sí estoy cocheándome a todos los jotitos, pero estoy, sí sabes lo que cobro. Pues no, hijo, ¿cuánto estás cobrando, hijo? Cobro 5 pesos por pulgada. Digo, ay, ¿cuántas son, hijo? 10. Ay, dijo, nomás traigo 25 pesos. 5 por 5, 25. 5 por 1, 50 pesos. Son 25, tengo 25 barros. Dijo, no. Dijo, no seas culero, fíame. No fío. Fíame, culero. Mira, no, no agarro. Pues chinga tu madre, culero. Vámonos, Janet. Le dijo, el güey está jodido. Espérate. Te voy a dar nomás lo que es. ¿Cuánto? 25 pulgadas. Entonces se agarró a aquel hijo de su pinche madre, cabrón. Luego se sentó en el sofá. Uy, te tiró un pinche de reversazo la pinche llanera. Llaneta está afuera esperando. Y agarra y dice, atacando a la pinche verde. Me decía el pinche. Pero se emocionó mucho. Fíjame, culero, fíjame, no seas culero, fíjame, fíjame. Y ya no, tú. Fíjame, fíjame. Y que se emociona mucho aquel güey. Y que le va a picar. Le picó y aflojó, güey. Y alético, ya me drogué. Ah, dejó todo bien con tu pinche madre. Se endrogó el hijo. Ya le había robado la bota. Y también el joto se le entregó a la verga. No, vales pa' pura verga. Le dije, lo corrí del barrio. Dijo, Janet, dijo, ya me drogué. Se le fue al baño. Le fue al baño al pinche baboso, cocha loca. ¿Drogué loca? ¿Cocha loca? Cocha locos.